A cambio de sostener una reunión con el gobernador Enrique Alfaro, desde el Ejecutivo se le condicionó a cancelar la manifestación programada para este miércoles a fin de exigir un presupuesto justo hacia la Universidad de Guadalajara, acusó su rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Aseguró que recibió una llamada ayer por parte del secretario general de Gobierno Enrique Ibarra para hacer esta petición de cancelar la movilización si quería tener la cita. Yo le dije que si la sesión del Congreso se movía, con todo gusto valorábamos mover nuestra marcha, a lo cual no me pudo dar garantías el secretario. Yo le dije que ni siquiera era una propuesta valorable cancelar la marcha por una cita. Entonces, al rato me habló para decirme que se cancelaba la cita y yo le dije que espero ver al gobernador muy pronto, como lo hice durante 2 años, espero ver pronto a ese gobernador sensato que escuchaba la universidad. Al finalizar la movilización, que convocó a 20.000 personas según los organizadores, el rector general también evidenció que existe un acuerdo con la mayoría de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, a excepción de Hagamos, para aprobar este presupuesto sin lo que requiere la universidad. Es que hoy se están viendo sometidas por conseguir dinero a sus ayuntamientos, conseguir el recurso porque los están amagando. Fíjense lo paradójico, lo único que se les está pidiendo es que la universidad no entre y están dispuestos a hacer lo que sea. A unas horas de iniciar la discusión del presupuesto, aún no se ha publicado el dictamen final, que primero aprobará la Comisión de Hacienda y posteriormente se pasará al Pleno para votarse hoy mismo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.